El aeropuerto de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de Twitter que debido a los bloqueos que mantienen los taxistas en las inmediaciones, la vialidad de Terminal 1 se encuentra totalmente cerrada. Ello, luego de que este lunes los integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas protestan contra la operación de aplicaciones móviles para el uso de transporte privado tales como Uber, Cabify y Didi. En un recorrido por parte del Grupo de Información Vial de Imagen, se constató la presencia de grupos que afectaban la vialidad en la zona de Nadadores y Tlalpan. Otros se manifestaban en las inmediaciones de Reforma y la Palma, Bucareli, las inmediaciones del Zócalo capitalino, eje central, otros afectando Avenida Central y Avenida México, en Nezahualcóyotl, Lechería, la José López Portillo, Puente de Alvarado. Las autoridades aeroportuarias pidieron a la población salir con anticipación y utilizar como alternativa de transporte el metro, para Terminal 1, la estación Terminal Aérea y para Terminal 2, Pantitlán.